Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que siguen la serie de estratos de Instar. Bienvenidas una vez más. Hoy tengo el gusto de conversar con un realizador cubano-salvadoreño, cineasta, documentalista, hijo de Roque Dalton. Bienvenido, Jorge, a Instar. Gracias, gracias a Bulbera por pensar en mí, en el sentido que podamos tener una grata conversación. Mil veces gracias. No, gracias a ti por aceptar, que además ha sido una entrevista que hemos tenido varios accidentes en el camino para poder realizarla y finalmente estamos aquí conversando. Jorge, bueno, a mí me gustaría comenzar un poco la conversación sobre tu viaje a Cuba. O sea, ¿cuándo llegas a Cuba? Bueno, Cuba aparece en mi vida de manera prácticamente inesperada. Como bien dijiste, yo nací en El Salvador, en el más pequeño país de América, y en el año 65, pues mi padre estaba amenazado y perseguido por los gobiernos militares y lo habían expulsado del país. En ese sentido, mi padre había logrado llegar a México, luego a La Habana, donde ya era una persona conocida, ya en el año 65. Había tenido toda una participación en todo lo que era el inicio de la Revolución Cubana, pero había establecido su vida y su trabajo en la República Checa, anteriormente Checoslovaquia. Y entonces se dio la posibilidad de trasladarnos con nuestra familia a Checoslovaquia, y el trayecto que tuvimos que hacer para llegar a Checoslovaquia en aquel tiempo era a través de México, y después de México llegar a La Habana, que había que quedarse una semana porque el avión, estoy hablando del año 1965. El avión tenía que salir hasta la próxima semana, entonces nos quedamos una semana allí en La Habana y es mi primer contacto con Cuba, teniendo yo prácticamente, todavía no había cumplido los 5 años, pero tengo muchos recuerdos, ¿no? Si algo me ha favorecido la vida es la memoria, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente porque allí en La Habana vivía la hermana de mi padre, que es mexicana, que se llama, ella se había alistado para ir a la campaña de alfabetización y estaba estudiando historia en la Universidad de La Habana. Y es una muchacha que integra todo este asunto de la campaña de alfabetización y fue quien le tocó leer el discurso en la Plaza de la Revolución de las Brigadas Internacionales. Entonces mi tía ya estaba por irse a París antes de 1968, en la cual ella se convierte en hippie y se involucra con todo el movimiento del año 68, de los estudiantes, qué sé yo. Y entonces, después de esa semana, nosotros llegamos a Checoslovaquia. Y el retorno a Cuba fue porque en el año 1967 mi padre participa en el encuentro literario Rubén Darío, en el año 1967, y ahí se le hace una invitación para ir a trabajar y a vivir a Cuba. Y entonces es por eso que nosotros nos trasladamos, llegamos a Cuba el 24 de diciembre de 1967. A La Habana, Cuba. Yo era un niño que no sabía escribir en español, yo hablaba en ruso, porque nosotros estábamos bajo la jurisdicción en Praga del gobierno soviético, e incluso de los órganos de inteligencia soviéticos. Estábamos bajo esa jurisdicción, ¿no? Teníamos una dependencia tremenda de la embajada soviética. Entonces íbamos a una escuela rusa y toda nuestra cultura pues era rusa, ¿no? Cuando yo llego a Cuba,
en el año 67, pues yo no sabía prácticamente hablar bien el español ni escribir en español. En el colegio que yo fui a dar en la primaria, me pusieron monitores cubanos para enseñarme a aprender el español, y aprendí realmente el cubano, porque yo no sé hablar de otra manera que como tú me escuchas. Hay veces a mi esposa le preguntan, bueno, ¿y tú eres cubana? Y él, y digo, ¿tú eres cubano? Me dicen a mí, ¿y ella de dónde es? No, es que realmente la verdadera cubana es mi esposa, ¿sí? Entonces, sí, realmente yo aprendí a lo que era hablar, también a soñar, a pensar en cubano, ¿no? Es lo único que sé hacer bien en esta vida. No, y estás, como diríamos en Cuba, completamente aplatanado, porque tu acento es cubano, no cabe duda de eso. Cuando yo fui a vivir a la ciudad de Miami, que también me tocó ir a vivir a lo que era la comunidad exilada de cubanos, que yo recuerdo en un lugar que se llamaba El Exquisito, había un señor mayor, que yo iba a tomarme mi café ahí, iba a hablar con mis amigos allí, y entonces él me oía hablar, pero veía mi físico, ¿no?, que no tenía nada que ver con Cuba, con ser cubano. Y él un día así, limpiando el mostrador, me dice, ven acá, yo tengo una curiosidad, porque tú tienes una cara que, por supuesto, no eres cubano, ¿no? Le dice, yo soy salvadoreño. Dice, pero ¿cómo puede ser eso si tú hablas del barrio para adentro? Me dice este señor, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no?, de que no he podido ser otra cosa, ni aún aquí, viviendo en El Salvador, pues, no es que regresé, sino que vine con una mirada curiosa a vivir al país donde yo había nacido. Y me fui quedando y fui trabajando aquí, continuando mi carrera incluso de documentalista. Jorge, antes de que pasemos un poco a tu infancia en Cuba, y no solo a tu infancia, sino a tu juventud, esos momentos en los que fuiste estableciendo, forjando lazos importantes con el campo intelectual cubano, me gustaría un poco volver a la figura de tu padre. Yo sé que en otras entrevistas has dicho que últimamente te hacen volver a él, pero me gustaría volver a él por algo que mencionaste ahorita cuando hablabas de el regreso, más bien la ida de ustedes a Cuba en el año 67, después de la invitación que le extienden, que tengo entendido que la invitación se la extienden a Aidé y Fidel. Exactamente. Quería preguntarte un poco por esos lazos de los que tú hablabas entre tu papá y la Revolución Cubana. O sea, un poco cuándo surgen estos lazos, cómo se da esa relación. Bueno, evidentemente mi padre era un hombre muy comprometido, era un, ¿cómo decirte? Como yo siempre digo, era un comunista convencido, ¿no? Partiendo en el momento que estábamos viviendo. Por supuesto, su relación con lo que estaba sucediendo en Cuba, ¿no?, en este caso la Revolución Cubana, que en ese momento considero yo vivía momentos de esplendor, ¿no? Yo era un niño, pero todas estas cosas las vine a saber yo posteriormente, o a sentir conciencia de que sí, Cuba estaba atravesando en ese momento un momento trascendental de la historia. Mi padre, por supuesto, tiene una vinculación muy estrecha con la Revolución Cubana, con todo el proceso cultural que estaba generando también la Revolución en ese momento. Pero al mismo tiempo, no se puede dejar de mencionar su relación íntima con Cuba de por sí. O sea, muchas veces hablamos de la Revolución Cubana, pero dejamos a un lado la nación, ¿no? O sea, mi padre se involucra, mi padre es un intelectual, un hombre de generador de pensamiento y todo eso, pero mi padre llega a tener muchos amigos que no tienen nada que ver con el mundo intelectual, sino que
son amigos que son comunes, comunes, gente muy común, arquitectos, obreros, gente o que simplemente eran amigos de mi padre, de ir a tomarse una cerveza, de ir a tomarse un ron, o de ir de cacería, ¿no? En la noche, mi padre amaba profundamente la vida nocturna cubana. Yo lo considero incluso que era un hombre que no, prácticamente no dormía, era como una especie de gato de techo, ¿no? Entonces, ese Roque que yo recuerdo y que, ¿cómo se llama?, que era con un sentido del humor, un ser humano que estaba muy lejos de ser considerado, a lo que fue considerado después, como una especie de estatua, ¿no? Una especie de poeta monumental. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, con esos calificativos de poeta guerrillero, poeta revolucionario. Sí, eran poetas revolucionarios como lo eran muchos de los intelectuales, de los grandes escritores de los años 60 que pasaron por Cuba. Todo ese encuentro, como dice Eliseo Alberto, Diego, Cuba se convirtió en una especie de conspiración literaria, ¿no? En ese momento, y mi padre era parte de ese mundo, ¿no? Ese mundo que él se sentía en su salsa en ese tiempo, ¿no? En que sucedían cosas muy rápidas. Y al mismo tiempo que pues, había todo un esplendor de la Revolución Cubana, pero por otro lado, también había comenzado una especie de pérdida de este mismo proceso revolucionario que había triunfado en 1959. ¿Y cambió en algún momento recuerdas en algún momento si cambió su posición, no respecto a Cuba, sino respecto al proceso político, social que se estaba viviendo en Cuba? Mi padre era evidentemente muy cuidadoso para establecer críticas de manera, bueno, la manera crítica que él tenía para expresarlo así a través de sus libros, a través de sus poemas. Hay poemas muy agudos, no solo critica ¿cómo se llama?, el dogmatismo de los comunistas y todo eso, porque él era un hombre antidogmático, era un hombre que ¿cómo se llama?, que había, no tenía miedo para cuestionar, ¿no? Y casualmente en ese espíritu de cuestionamiento es lo que lo lleva a la muerte. Incluso él era en ese sentido ingenuo de pensar de que su crítica dentro de la revolución o dentro, siendo él revolucionario, siempre lo iba a mantener a salvo, ¿no? Yo creo que sus problemas de contradicciones y críticas hacia los propios revolucionarios, a los propios comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, comienzan desde Cuba, porque su pensamiento en Cuba se comienza a diversificar, comienza a desarrollarse. Yo creo que mi padre es en Cuba donde escribe sus más importantes libros, ¿no? Algunos libros que había comenzado incluso en Checoslovaquia, pero siendo salvadoreño, muy salvadoreño, y que su obra no contiene ningún ápice de cubanía, pudiéramos decir, sin embargo, sus libros los pare en Cuba. Sus mejores libros los crea en Cuba y no en El Salvador, porque hay mucha gente que tiene una gran confusión. Mi padre en El Salvador era un poeta incipiente, un poeta joven que estaba dando sus primeros pasos y sus primeras inquietudes políticas, etcétera, etcétera. Pero es el salto al mundo cuando él empieza a viajar a México, fundamentalmente a conocer el mundo, a Chile, cuando él va a estudiar a Chile, a la Universidad de Chile, que su mundo comienza a abrirse. Ya estando en Europa, estando en Praga y luego en La Habana, pues
toda su obra se acelera, ¿no? Y se profundiza. Y por lo tanto, su pensamiento. Y es en México donde estaba también el archivo, ¿no? De... Bueno, de... No, okay. No. El archivo de mi padre siempre estuvo con nosotros en La Habana. Pero en un momento determinado, cuando ya mi familia, te estoy hablando de los años finales de los, mediados o principios de los 80, hay un interés en México de publicar toda la obra de mi padre y se traslada el archivo de mi padre a México, que estuvo a cargo durante algunos años de Elena Poniatowska y otros amigos. Mi tío Heraclio Cepeda también fue custodio de la obra de mi padre. Y entonces cuando yo llego aquí a El Salvador con mi esposa en el año 1998, es que yo decido traerme ese archivo para acá. Ese librero que ustedes están viendo ahí atrás contiene parte, gran parte de todo ese archivo que yo traje de México. Supongo que debe haber cartas, documentos, apuntes, de todo. Así es. Lo que un intelectual en esa época llevaba como registro. La otra parte del archivo está en Casa de las Américas. Que incluso hay un amigo, el biógrafo de mi padre, que es un argentino de origen inglés, que vive actualmente en Canberra, allá en la playa, pasó por La Habana y dice que hay varias cosas en el archivo de Casa de las Américas y un archivo restringido que hay en Casa de las Américas. En muchas instituciones cubanas existen archivos restringidos como los había yo, como los que vi yo en el ICAI o en el ICRT. Probablemente con documentos como los que hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Sí, sí. Jorge, ¿cómo fue la infancia en Cuba? O sea, ¿qué significó crecer en Cuba siendo el hijo de Roque Dalton? Mira, un poco complicado hablar para mí así, pero yo considero que mi infancia, a partir de salir de El Salvador, ¿no? Y estando en Praga, todo el proceso, nuestros años soviéticos, que yo le llamo en un libro que estoy escribiendo, y la infancia, la juventud, y parte de mi trabajo, ya de siendo ya un muchacho formado, que voy a parar a una de las instituciones, que es el Instituto de Cine Cubano y el ICRT, pues yo considero que todo ese proceso para mí fue, toda esa parte de mi vida fue privilegiada en muchos sentidos. Privilegiada en muchos sentidos porque yo llegué a tener grandes amigos en Cuba. Yo todos mis grandes amigos que yo tengo desde la época de la infancia los he conservado todos. Llegué a tener unos excelentes profesores, pasé incluso por escuelas muy, muy, muy comunes, ¿no? Como cualquier otro muchacho cubano que estuvo en la escuela primaria de la calle, la secundaria. Yo estuve becado en casi todo el tiempo, ¿no? La secundaria y el preuniversitario. Y allí desarrollé gran amistad y gran vínculo con mis profesores, que son parte de todo el proceso de formación que yo he tenido, ¿no? Entonces yo considero que todo eso en mi vida en Cuba fue privilegiada en ese sentido y es el sitio más importante de mi vida. Siempre lo he dicho. ¿Por qué decidieron quedarse en Cuba tras el fallecimiento de tu papá? Mira, no puedo hablar en nombre de mi mamá o de mis hermanos, ¿no? Porque yo puedo hablar en nombre mío, que yo, a esa altura, que ya cuando mi padre muere, yo era un niño ya muy, como tú dijiste ahorita, muy aplatanado a la vida cubana,
a mi barrio. Yo soy una persona que no pudo vivir en Cuba sin el barrio. Yo no me considero un extranjero, yo nunca me consideré un extranjero en Cuba. ¿Por qué? Porque muchos muchachos extranjeros iban a parar a escuelas especiales o a escuelas que tuviesen algún vínculo con lo que sus padres eran en Cuba, pero yo en este caso no. Mi mayor vínculo cerca de mi casa era el barrio, ¿no? Mis amigos, la misma escuela que había cerca de mi casa, donde entonces yo viví caminando por las calles, viví enamorándome todos los días allí, pero con los pies sobre la tierra, ¿no? De las calles que yo pisaba todos los días. Entonces, era muy difícil para mí, ya incluso cuando llegó el momento difícil de yo abandonar Cuba, que considero que fue la decisión más dolorosa de mi vida, porque yo había desarrollado con mi equipo de trabajo que yo nunca me iba, yo había impuesto que yo nunca me iba a ir de Cuba, que si la gente se quiere ir, pues que se vaya, pero yo iba a permanecer en Cuba. Y finalmente las circunstancias a mí me llevaron a irme de Cuba cuando me tuve que ir. En el caso de mi familia, mis hermanos decidieron irse de Cuba porque ellos se consideraban muy salvadoreños, ¿no? Estaban muy comprometidos con todo el proceso revolucionario, de la cuestión de la revolución en El Salvador y la lucha armada y todo ese asunto, que yo no. Yo sin embargo, yo vivía un poco al margen de eso. Yo consideraba que yo era otra cosa en mi casa, ¿no? Entonces, era incluso difícil convivir con ese pensamiento. Fue muy, muy rebelde dentro de mi propia casa. Entonces, ellos decidieron otro camino de irse de Cuba por otras circunstancias. Jorge, ¿y hubo algún trato especial con ustedes por ser la familia de Roque Dalton? O sea, me refiero a, sobre todo, con aquellos intelectuales que estaban comprometidos con la revolución, con algunos de los líderes de la revolución. ¿Hubo algún trato especial, singular, con ustedes por ser la familia? Pues yo supongo que sí, sobre todo con mi madre directamente, ¿no? Supongo que sí, pero yo no recuerdo en mi vida, estoy hablando por mí, no recuerdo en mi vida tener un trato preferencial de ¿cómo se llama?, hacia mi persona, ¿no? De que yo tenía que ir a tal escuela, que yo tenía que ir a la Lenin, porque era el hijo de Roque Dalton, que yo tenía que ir a los Camilitos, o yo que no, yo fui a la escuela que de pronto me correspondió ir cuando terminé mi primaria, que me becaron. Ahí yo fui el proceso de ir a las escuelas donde yo estuve, pero sin pedir, miren, yo quiero ir a tal escuela. Yo quería estar con mis amigos que yo había tenido desde que fueron conmigo becados desde séptimo grado, ¿entiendes? Entonces así nos mantuvimos hasta que me gradué del empleo universitario. Y durante todo ese tiempo, pues yo no sentí ningún trato preferencial hacia mi persona, ¿no? Incluso, perdón, cuando llega el momento de pasar a la universidad, mi gran sueño era estudiar cine. Esa era mi gran pasión. Ya desde la época de la secundaria yo quería hacer eso. Y no había escuela de cine, no había dónde estudiar eso. La única manera de vincularse a eso era hacer las pruebas los exámenes de visa, ¿no? De ir a teatrología, que se dividía en dos, ¿no? En crítica teatral y teatrología, o si no, ir a una carrera de letras. Como yo había sido un pésimo estudiante, sobre todo en la asignatura de ciencia, mi escalafón para ir a algunas carreras de letras no me favorecía. Y entonces,
yo me tuve que ir a estudiar, recuerdo, química, incluso a una escuela que quedaba por el río Cristal, en el pedagógico. Y ahí en el pedagógico, cuando yo empecé, la primera, me llamaron por el altavoz y yo fui a la dirección de la escuela y me dijeron, mire, el expediente que usted tiene no puede estar estudiando aquí, usted está suspendido prácticamente todas las escuelas, todos los exámenes de química. Y pero era la única carrera que quedaba, esa fue la que yo opté, porque no, usted tiene, y me trasladaron al pedagógico para estudiar física por el pedagógico en Ciudad Libertad. Y ahí me pasó lo mismo, el mismo día que me senté en el pupitre, me dijeron, usted no puede estudiar aquí, porque usted tiene una trayectoria fatal en física. Y entonces me quedé en el aire. Y en ese tiempo ya había, en ese momento ya había comenzado el curso escolar, yo estaba atrasado. Y entonces me dieron la posibilidad a través del Ministerio de Educación Superior, que me tuve que zumbar una cola tremenda ahí por 23, cerca de 23 y G, quedaba una oficina del Ministerio de Educación Superior, me dieron la posibilidad de entrar en periodismo, cosa que yo no quería hacer. Pero yo dije, bueno, periodismo es lo que me vincula más o menos a Santiago Álvarez, y qué sé yo, y por eso me voy a estudiar yo periodismo. Cuando yo inicio la universidad, pero te estoy hablando que todos esos procesos y todo, yo buscarme a dónde iba a dar, todo fue por mi propia cuenta, por gestiones que yo hice, nunca llegué a poner de que no, miren, yo soy el hijo de Roque Dati, me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro. Porque así eran las cosas en Cuba, entonces en mi caso no. Y lo mismo te puedo decir cuando yo llego al ICRT, muy por debajo, siendo un asesor de programas que no ganaba, no me pagaba, tuvieron como 6 meses sin pagar, porque yo iba hasta que entró Ismael González Manero, que dio una apertura a los jóvenes, qué sé yo, y entonces se me dio la posibilidad de yo empezar a trabajar formalmente en el ICRT. Entonces, eso fue una experiencia también en la cual yo mismo me tuve que buscar el trabajo sin recurrir a tener el background ese de que yo era el hijo de Roque. Entonces, claro, soy el hijo de Roque, pues puedo obtener una serie de... Hay una cosa que yo hablaba con Tania Rivera cuando se me propuso esta conversación sobre la cuestión de los hijos de papá, ¿no? No sé si tengas una pregunta posterior a esto, pero yo le decía a Tania, mira, evidentemente soy un hijo de papá, porque no lo puedo negar, la figura de mi padre es una figura muy fuerte en muchos sentidos, ¿no? Para Cuba, hay gente que idolatra la figura de papá desde el punto de vista político, desde el punto de vista revolucionario, hay otra gente que admira mucho a mi papá por su posición crítica, etcétera, etcétera, o admira mucho a mi papá por su ser humano este de trasnochador, jodedor, mujeriego, ¿no? Un ser humano normal. Pero yo le decía a Tania, mira, en el sentido del hijo de papá, como yo conocí muchos hijos de papá, pero nunca fui muy amigo de los hijos de papá. Yo traté de ser una ente aparte en ese sentido. Yo incluso no tengo amistades, muchas amistades que son considerados el hijo de Che o el sobrino de Che o la hija de Che o el hijo del comandante no sé quién. Yo siempre viví tratando, siendo muy niño incluso, siendo muy jovencito, de no tener que ver con ese círculo en la cual a la gente a veces la circulaba, ¿no? Eras el hijo de fulano y no había quien te sacaba de eso, ¿no? Y entonces había muchachos que se aprovecharon de ser eso.
y su hijo hicieron carrera haciendo esto, siendo los hijos de Raúl, de los hijos de Fidel, los hijos de Che, los sobrinos de Che, los no sé quién, y el comandante tal. Yo decidí ser Jorge Dalton, no ser hijo de papá. Te iba a preguntar, no tengo otra pregunta, creo que queda claro con lo que acabas de decirnos. Te iba a preguntar cómo llegas, bueno, ya un poco hablaste de cómo llegas al ICRT, pero sé que en el año 90-91, ¿no? Sales del ICRT, es más o menos. Yo salgo del ICRT en el año 92. En el año 92, ajá. Yo entro en el año 1980, finales del 86, cuando viene esta aventura de los jóvenes, que incluso, vuelvo a mencionar, Ismael González, que era el presidente del ICRT en ese momento, hace una apertura a los jóvenes, y en ese momento entramos una cantidad de jóvenes que llegamos con la misión o los sueños de cambiar la televisión cubana, de llevar el arte a la televisión, cosa que era casi un reto muy complicado, casi imposible, porque la televisión cubana dependía directamente del comité, de la oficina de comunicaciones, no sé si se llamaba así, pero de una oficina de asuntos televisivos, no sé, que atendía directamente. Se ascendía directamente desde el Comité Central, que era un poco diferente al ICAI. El ICAI era una institución que dependía de la presidencia del ICAI, ¿no? De los cineastas, fundadores, etcétera. Igual similar al Ballet Nacional de Cuba, igual que la Casa de las Américas. Eran tres instituciones, por mencionarte estas tres, que no dependían de una oficina directamente del Comité Central. En el caso del ICRT, sí dependía directamente del Comité Central y era muy difícil llevar a cabo una serie de planes, pero bueno, logramos muchas cosas con esa avalancha de jóvenes que entramos, con ese afán de transformar la televisión, ¿no? Entonces era un espacio que también ayudó muchísimo en el sentido de que en el momento que yo entro a la televisión, yo me convierto en el director más joven de la televisión cubana en el año 1987, ya estaba en efervescencia todo aquel proceso de los hijos de Guillermo Tell, con Arte Calle, los cineastas jóvenes en el ICAI. La escuela de cine comenzó a funcionar a partir de 1987, que yo fui miembro fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Cuando yo regreso al ICRT, después de haber pasado por la escuela, que no fui de alumno, sino que yo tenía otra función dentro de la escuela, pero yo llego al ICRT con una carga creativa que me facilitó poder implementar, a pesar de todo lo complejo que era el panorama del ICRT, una serie de cosas, una serie de programas que se pudieron hacer gracias, que también habían unos colectivos de trabajo que se podían, que todos eran muy creativos, la mayoría eran graduados de ISA, provenían de todo un proceso de formación, y eso fue muy beneficioso. En ese periodo que te digo, duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. ¿Por qué? Porque después vino un proceso de regresión. Empezó todo aquello de Alicia en el País de Maravillas, la censura se empezó a implementar de manera terrible, lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética con la perestroika, pues llenó de pánico al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al gobierno de Cuba, y por lo tanto la censura fue feroz, y en el año 1992, cuando yo me voy,
prácticamente me expulsan del ICRT y yo no me queda otra salida que irme de Cuba, irme a la ciudad de Miami. Ya antes que yo se había ido toda una cantidad de escritores, de cineastas, de actores, de guionistas. O sea, había habido como una especie de un gran éxodo de gente muy creativa, sobre todo muchos pintores, muchos plásticos estaban abandonando la isla de Cuba. Entonces, después vino el fatal y tristemente célebre periodo especial, ¿no? Yo logré vivir de ese periodo especial, lo que fue el 90, 91, ya no 92. Las cosas estaban muy serias, ya me fui, ¿no? Ya después del periodo especial se puso peor. ¿Qué pasó, Jorge, con el ICRT que, como dice usted, prácticamente le expulsaron? ¿Y bueno, cómo fue también ese quiebre para usted, que supongo que tenía? Nosotros éramos jóvenes muy comprometidos, incluso con la revolución. Nosotros creíamos en la revolución cuando entramos y teníamos el derecho, nos habíamos tomado el derecho de que estábamos, que habíamos tenido, que la revolución había invertido en nosotros y por lo tanto nosotros teníamos derecho a estar en las instituciones y crear un panorama diferente y revolucionario. Pero eso fue una cosa, como te vuelvo y repito, duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Porque desde el primer momento tuvimos una traba y tuvimos todos los obstáculos posibles. Pero a pesar de eso, llegamos a desarrollar toda una cantidad de programas creativos, por ejemplo, de corte de participación. Se implementó la cuestión de hacer documentales adentro del ICRT, que eso no existía. Programas musicales se diversificaron. O sea, fui el creador de una serie televisiva que se llamó Memoria, que era sacar el archivo cubano desde 1906 hasta 1959, todo lo que era la Cuba republicana. Yo, inmediatamente tuvimos el gran obstáculo de la oficina del Comité Central de que ese programa no se podía hacer. Pero ahí Manelo, Mael González y varias personas realizadores del ICRT defendieron el proyecto. Mi colectivo de trabajo defendió mucho el proyecto. Y era una cosa de unir un poco los sentimientos que habían en el ICAI y el ICRT. Y eso también tuvimos mucho apoyo de Titón, por ejemplo, de Tomás Gutiérrez Alea, del propio Santiago Álvarez. Y esto propició de que el programa saliera al aire. A veces no lo censuraban, a veces lo quitaban, lo sacaban del aire. Y eso después vino cuando me tocó hacer el primer gran concierto en vivo de Carlos Varela en el Carlos Marx. Era el primer gran concierto a teatro lleno en el Carlos Marx, que nadie había llenado hasta que la figura de Carlos Varela era realmente explosiva, ¿no? Carlos Varela representaba la nueva voz, ¿no? La nueva voz de toda esa generación, ¿no? Y a mí me tocó, tuve el privilegio de que me tocó ser el director del concierto en vivo de ese. Bueno, quiero decirte que antes que se terminara el concierto, llegó una funcionaria por orden del partido a recoger todos los casetes que habíamos grabado en el camión de remoto, y se llevaron todo el material. Y yo regañadiente, yo creía que yo no debía entregar eso, que eso era un acto insólito, de injusticia, que eso no podía ser, que eso era qué sé yo, qué sé cuánto. Y, pero nada, tuvimos que entregar todos los casetes y hasta el sol de hoy. Luego se decidió por esa misma oficina de que el concierto
no podía salir y borraron absolutamente todos los cassettes. No pudimos editar nunca ese gran concierto que nos habíamos, que me imagino que ese tipo de conciertos con 7 cámaras, camión de remoto, luces, sonido, esas son cosas que valen mucho dinero, pero y mucho presupuesto nacional. Y también el asunto de que me habían dado la responsabilidad a un joven realizador de dirigir un concierto de esa naturaleza. Entonces me sentí sumamente frustrado con eso. Luego hubo un proyecto muy importante y muy, muy, muy creativo que presentamos a una redacción del ICRT que dirigía Omar González en ese momento, que se llamó la redacción especializada, la redacción de espacios especializados culturales. Yo presenté un proyecto que se llamaba Los Olvidados, que era unos pequeños documentales había uno que era sobre los carros americanos viejos que circulan en La Habana, fue un asunto muy emotivo, nostálgico. Había otro tema que era el Sloppy Joe de La Habana, un bar muy famoso, una serie de cosas, la aviación, había un montón de cosas. Camilo Hernández, que era otro miembro de mi colectivo de trabajo, había presentado otros temas que eran con Loinaz del Castillo, la familia de Loinaz del Castillo, la presencia de García Lorca en Cuba con la familia de Loinaz del Castillo, y una serie de temas, pero que la oficina que estaba ahí arriba decidió que esos programas no se podían hacer, y alcanzamos a hacer nada más el de los carros viejos, que se llamó Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti, que por suerte lo tengo en mi poder, tengo en mi archivo, lo he logrado rescatar, ¿no? Fue el único documental que se logró hacer, y el día que se puso, al día siguiente se censuró. Luego me metí en el proyecto de rescatar figuras musicales cubanas que estaban olvidadas, como Celeste Mendoza, Los Zafiro, y logré filmar a un sobreviviente de Los Zafiro, que es Eduardo Hernández, y al final el resultado fue el documental de Herido de Sombra, que es un coral, que ganó un coral posteriormente. El de Celeste Mendoza lo había comenzado a filmar, y la oficina nuevamente llegó a decir que el de Celeste sí no se podía hacer, y me recogieron todos los casetes y me los perdieron y me los borraron. O sea, no pude llevar a cabo ese proyecto, que sí lo tenía mucho afán de hacerlo, más que incluso que el de Los Zafiro. Con el único testimonio que me he quedado es que lo estoy escribiendo, que es toda mi relación con Celeste Mendoza, la reina del Guaguancó, donde yo expongo allí mi verdad sobre lo que sucedió con Celeste y el proyecto, ¿no? Entonces, de todo fue una cadena de acontecimientos. Había momentos que no eran todo oscuro, sino que había momentos en que yo podía hacer cosas. De pronto se me dio, me llaman de la redacción de musicales para que yo para idear un nuevo espacio musical en la televisión cubana. Y yo le digo, bueno, pero yo no sé por qué me llaman. Por otro lado, estaba trabajando con Silvio Rodríguez, estaba en un proyecto de hacer una gira con Silvio, estaba haciendo videoclip, empezaba toda la etapa del videoclip, y empecé a hacer, fui uno de los que primero empezó a incursionar en videoclip. Y me llaman de la redacción de musicales y me dicen, bueno, necesitamos que hagan un nuevo espacio musical. Yo, pero ¿cómo me van a llamar ustedes si casi todas las cosas que yo hago ustedes me las censuran? No, pero yo sé que tú tienes esa creatividad y ahorita necesitamos que tener ese espacio nuevo.
para la juventud, qué sé yo, pero tenemos un problema. No hay casi recursos para hacer el programa. No hay casi cámaras, todo, hay un pequeño equipo con una cámara, vas a tener un editor y un sonidista. Y con eso vas a sacar un programa de media hora, ¿sí? Ese programa que queremos que salga sea de media hora. No va a haber casi cámara, no va a haber casi sonido, no voy a tener casi ni guagua los sábados para salir, no voy a tener casi nada. Entonces, es un programa casi que me voy a tener que inventar con nada. Y entonces, por eso es que surge el término de a capela. No había ni trombón, no había violín, no había guitarra. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un programa que se llama a capela, hacerlo así, con lo que sea. Y entonces, por eso es que sale ese programa. Que yo lo hacía, lo mismo un elevador del ICRT, en una azotea, en una parada de una guagua, dentro de una guagua, y entonces el programa comenzó a salir así, los primeros programas comenzaron a salir, empezó a tener un interés y una audiencia, porque era un programa muy loco en ese sentido, ¿no? Y yo me entusiasmé mucho en que el programa tenía esa frescura, pero la oficina de arriba, otra vez, dijo que era eso de que yo anduviese, porque me decían Daltoncito. No, es que el compañero Daltoncito no puede andar en una azotea, en lugares estratégicos, haciendo un programa de televisión musical, en una parada de una guagua, ¿qué cosa es eso? Y entonces me dieron un estudio, para que yo ya me portara más formalmente, de que no me hubiese haciendo locuras en la calle. Y entonces el programa empezó a perder esa frescura que tuvo en inicio. El programa me empezó a ya no gozaba del interés que yo tenía en un inicio. Igual que el Lili Rentería, que era la conductora del programa. Bueno, por ahí a capela pasaron mucha gente. Pasó Lili, pasó Lola Pedro, pasó Wendy Guerra, la escritora Wendy Guerra, que con ella empezó siendo una niña muy flaquita, muy jovencita, tan chiquitica como un mochito de lápiz, ¿no? Y pasó Mitty Barra también, la actriz, pasó Daisy Granado, pasó también esto, pasó por a capela. Y yo me dediqué a empezar a hacer los documentales. Empecé a hacer, a meterme ya de ayer a hacer los documentales. Y con eso terminé mi etapa en el ICRT, ya cuando me dijeron que lo de Celeste no se podía hacer, cuando me dijeron que tampoco lo de los Zafiros se podía hacer, es que yo ya me botan prácticamente para la calle. Y me convierto prácticamente en un paria. Me acuerdo que fui al ICAI a pedir trabajo y Pastor Vega, que era prácticamente el que decidía muchas cosas en el ICAI, porque Alfredo a veces no lo podía hacer, pero a mí me decía: Pastor, mira, ojito, Alfredo y Santiago están muy orgullosos y muy deseosos que tú vengas a trabajar para aquí. Yo también. Pero tenemos una petición de una oficina del Comité Central de que no puedes trabajar aquí. Te han negado la posibilidad de trabajar. Estamos con las manos atadas. Esa fue la respuesta que me dio en una segunda reunión, en varias reuniones que tuve yo con Pastor, porque él estaba llevando la gestión para que yo comenzara a trabajar en el ICAI. Ya de por fin el ICAI yo había sido entrenado por Santiago en el noticiero, yo había aprendido a hacer cámara de cine en el noticiero ICAI, porque Santiago me abrió la puerta y me dijo: si tú quieres, aquí no hay escuela de cine, pero si quieres estudiar cine, aprender lo que es el cine, y ver lo que es el proceso del cine en una semana, vente para aquí para el noticiero. Y me metió de cabeza en el noticiero. Y entonces
yo tenía unos vínculos muy afectivos, sobre todo con Santiago. No, con Alfredo también, pero más con Santiago, ¿no? Entonces, a la hora de yo pedir una talva de salvación, pues fui a Ligaya a pedir trabajo. Y recuerdo que no me dejaban trabajar, Anaeli, en ninguna institución de cultura. No podía ir ni a Casa de las Américas, ni al Instituto del Libro, ni a ser almacenero del Instituto del Libro, ni nada, porque no me dejaban. Me tenían cerradas las puertas en cualquier institución de cultura. Esa fue la orden que se dio. Yo incluso quiero decirte, esto puede parecer un chiste repetido, pero yo ya incluso ese chiste, que era una realidad, yo lo había escuchado. Yo me fui al Ministerio de Trabajo a pedir trabajo durante ese periodo que me quedé en la calle. ¿Y quién te dice, mija, que de las plazas que estaban disponibles, una era cazador de cocodrilos y la otra era enterrador? Y habían otras plazas, almacenero, cargador de saco en el cargador, o sea, estibador en el puerto de La Habana, había un montón. Pero yo recuerdo muy bien de que cuando se me leyeron o me dieron de lo que yo podía optar, estaba eso de enterrador y cazador de cocodrilos. Y entonces yo es cuando comienzo a pensar por la calle, una vez caminando muy desoladamente, porque yo no tenía ya a quién recurrir, en la posibilidad de escaparme de Colombia, de irme de Cuba, por otra cosa. No me daban permiso de salida para irme de Cuba. En aquel tiempo había la tarjeta blanca. Aunque yo fuese extranjero, tenía que tener un permiso de salida, ¿no? No me daban el permiso de salida. Fue un proceso verdaderamente engorroso de que yo pasé desde el año 92, principio del 92, que me botan del ICR, y ya era, ¿cómo se llama? El presidente del ICR y el director del canal 6, que era Juanito Hernández, ellos decían que yo era muy conflictivo y no me querían. Y entonces tomo la decisión, una situación muy, muy complicada, en que me escapo de Cuba. No lo puedo contar aquí, lo cuento en mi libro, cómo yo me salgo de Cuba, porque una persona muy querida tuvo que ver conmigo. En el momento que yo me voy, ella me facilita toda la escapatoria, ¿no? Porque fue prácticamente una escapatoria, es una cosa que yo nunca he hablado de esto, ni nunca he revelado, lo voy a revelar en mi libro, porque realmente cuando yo me voy de Cuba, fue prácticamente una escapatoria. No tan riesgosa como la de agarrar una lancha, como hicieron mucha gente, ¿no? Que tuvieron que quedarse en terceros países, tuvieron que recurrir a muchos métodos para irse de Cuba. En mi caso fue un poco distinto, pero igual fue un escape. Pues estaremos entonces atentas y atentos a tu libro para leer tu parte de tus memorias de esta escapatoria, la huida. Jorge, te iba a preguntar, o sea, independientemente de que Pastor Vega pues te dijera, casi que te confesara, es que no depende de mi voluntad, depende de, como siempre pasa en Cuba, ¿no? O sea, de instancias superiores que dictan lo que tenemos que hacer, o sea, y que veta ciertas personas, las marca. ¿Hubo de parte de todo este grupo, digamos, de personas que te conocían, que conocían tu trabajo, que conocían también tu trayectoria por el ICRT, que aunque como tú dijiste, duró lo que duró un merengue en la puerta de un colegio, ya traías, o sea, trabajo, ¿no? Como realizador. ¿Hubo apoyo por parte de estos grupos de personas que tenían peso? O sea, Pastor Vega era alguien con peso. Mira, Pastor
yo le agradezco en el alma porque él hizo lo imposible para yo poder entrar allí. Y ¿cómo se llama? Yo recuerdo, hablé con Titón, ¿me acuerdo? Pero era gente que en el fondo, por ejemplo, en el caso de Titón, que era un realizador muy importante y todo eso, no tenía el poder para que yo cambiase mi situación. Recibí mucha solidaridad de grandes amigos que, te voy a decir con toda la claridad, hubo familia, gente, amiga, que me dio solidaridad y apoyo, gente incluso que trabajaba en el ICR, que me dio incluso un plato de comida. Así te lo tengo que decir, o sea, que yo comía por ellos, porque yo comía en casa, en casa de esas personas, de amigos, de mi barrio, de gente que trabajaba conmigo, que eran miembros de mi colectivo de trabajo. En ese sentido, apoyo no me faltó, fíjate. Y precisamente una persona que me quería mucho, que era la persona que me ayudó a salir de Cuba, pues fue gracias a él, a ella, que yo logré salir, ¿entiendes? Porque ya mi situación era insostenible. Incluso ella fue quien me dio la idea de cómo se iba a hacer para que yo salir de Cuba, porque me vio en un estado físico y mental que, ¿cómo se llama?, que ella se preocupó, ¿no? ¿Cómo es posible? A esa hora mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que el hijo de Roque esté en la situación que esté? Yo te digo, mis compañeros de barrio, de colectivo de trabajo, algunos los habían ya expulsado de CIPAR, o los habían expulsado incluso del ICRT. Y nosotros nos reuníamos los fines de semana a tomar ron, el peor ron del barrio, de lo que encontrábamos. Estamos hablando de los inicios del periodo especial, donde tú tenías que comprar una botella de ron adulterada prácticamente en un solar o en un tiro de ron que había clandestino y qué sé yo, y ese era lo que nosotros consumíamos los fines de semana o prácticamente todos los días. No había, yo sentí de pronto y muchos de mis compañeros comenzaron a decir que estábamos prácticamente alcoholizados por la situación que teníamos, de porque nos estábamos dando cuenta que nunca más en la vida íbamos a hacer ni cine ni televisión bajo esa circunstancia nueva que estábamos viviendo en ese periodo. Entonces la única opción que tuve fue tomar conciencia de mi estado y irme. Jorge, antes de que pasemos a pues ya ese momento de tu vida y sobre todo tu contacto con el exilio cubano, que nos relates un poco cómo fue el encuentro con ese exilio cubano, tu experiencia también allí, voy a pasar al chat que tenemos del streaming, del en vivo. Bueno, tienes como saludos de Jan Padrón y tienes, Tania quiere saber, te pregunta, ¿por qué censuraron el programa de Celeste Mendoza? ¿Por qué Celeste Mendoza no? Eso es también, algo... Perdón, también tiene saludo de Arnaldo Escalona. Para ya darte todos los saludos. Mira, no puedo revelar, porque lo voy a escribir, lo voy a revelar en mi libro, lo de Celeste Mendoza. Pero porque es algo que mucha gente, a pesar de que Celeste, junto con Benny Moré, junto con Rita Montaner, eran, creo que, esas figuras monumentales, ¿no?, de la música popular cubana, muy queridos, ¿no? A pesar de todo esto, Celeste llegó a tener un conflicto personal que la llevó a ella a la cárcel, incluso. Y entonces, Celeste estuvo suspendida de la radio y la televisión durante décadas.
Celeste Mendoza vuelve a retomar su vida musical, muy corta esa vida musical, a finales, finales de los 80, cuando se edita en Japón un CD de la música de Celeste, y empieza, pero prácticamente Celeste no se presenta en los escenarios públicos, ya era, Celeste ya era una mujer mayor también a esa altura, ¿no? Pero una mujer que tenía mucha energía todavía, una figura que se sentía con derecho por todo el aporte que ella le había dado a la música popular cubana, y estaba siendo hasta cierto punto vetada principalmente por el ICRT. El ICRT había una orden en el ICRT de que Celeste no podía salir en una pantalla de televisión. Celeste no podía salir en un espectáculo público. Se podían poner sus canciones, se podían editar sus discos, se podía hablar de Celeste, ¿verdad? pero de ahí a eso, no. Igual que con los zafiros, había una orden que decía que esa gente no se debían poner, porque esa gente eran antisociales, eran contrarrevolucionarios, y por lo tanto estaban en la lista negra de la radio y la televisión. ¿Y qué otras figuras estaban proscritas en esa época por el ICRT? Bueno, casi todos los rockeros. Tú ibas al archivo musical de Radio Progreso y te encontrabas una lista de todas las canciones de Carlos Varela que no se podían poner. Canciones de Santiaguito Feliú que no se podían poner. Meme Solín, pues, ¿para qué contarte? No se podía poner. Incluso había hasta canciones de Silvio que estuvieron un tiempo que no se podían poner. Y así por el estilo, hubo mucha gente que no se podían poner. Ahí por los 90, cuando empezó toda aquella vorágine de Buenavista Social Club, empezaron a hacer todos los viejitos, esos viejitos que de pronto los empezaron a rescatar, empezaron a salir una cantidad de gente que hacía rato estaban vetados. ¿Por qué? Porque decían que eran borrachos, que eran antisociales, que no sé qué, bueno, sí, que tenían una trayectoria en la música popular, pero tenían una mala imagen que no beneficiaban mucho a lo que la imagen de socialismo y la revolución querían dar. Y entonces mucha gente fue vetada, no porque fuese contrarrevolucionario, sino porque tenía una imagen que no era acorde a los intereses de la moral revolucionaria, porque eran vetados por ese proyecto moral. Se me olvidan a veces esos términos. Oye, Jorge, ahora sí, si quieres contar un poco sobre ese encuentro con el exilio cubano después de tu salida. Bueno, fíjate que yo te voy a decir así de manera muy trivial, ¿no? Cuando yo me puse muy bravo con todo lo que me estaba pasando, muy, muy encabronado por toda mi situación en Cuba, y yo dije, bueno, si a mí me consideran un gusano, pues entonces yo me voy a vivir a donde están los gusanos. Y por eso fue que yo me voy a vivir a la ciudad de Miami, porque yo podía haberme ido a México, o poderme haber ido a Costa Rica, no sé. Pero también en la ciudad de Miami estaban prácticamente todos mis amigos, todos mis miembros de mi colectivo de trabajo del ICRT, mucha gente de mi barrio, mucha gente de la primaria, de la secundaria, vivían en la ciudad de Miami. Y entonces yo digo, bueno, es que ahí también existe todo esa cantidad de personas que yo las perdí de vista, que siempre tenía guardado mucho cariño. Desde que vivíamos en Cuba, yo nunca fui de los que repudió a nadie por irse de Cuba. Yo nunca pasé por eso. Por suerte, nunca,
Nunca hice nada de eso porque nunca sentí que había que repudiar a alguien por irse de Cuba. Y entonces yo llegué a la ciudad de Miami muy limpio en ese sentido, porque yo realmente lo que yo sentí del encuentro que yo tuve con mi compañero de trabajo, mi compañero de barrio, y con la ciudad de Miami, es lo que yo siempre sentí de todas las veces que yo he tenido que estar en Miami, es cariño, admiración, reconocimiento, ¿me entiendes? Y por lo tanto yo he sido también muy receptivo en ese sentido. A mí la ciudad de Miami me ha dado reconocimiento, o sea, el Miami-Dade College, ¿no? La institución cultural del estado de Miami me ha hecho reconocimiento por mi labor, por la cultura cubana, cosa que no hizo nunca ninguna institución en Cuba, por todo lo que yo hice por la cultura cubana, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, así son las cosas, y yo, así en pocas palabras, te puedo decir que ese encuentro fue algo muy necesario para mí, porque yo también tenía necesidad de quitarme el velo de mis ojos, porque yo tenía una visión muy, ¿cómo decirlo? Muy distorsionada de lo que era la comunidad cubana en Estados Unidos, ¿no? Porque para el oficialismo, ustedes saben que la comunidad cubana es, son los gusanos, los, ¿cómo se llama? Los terroristas, lo increíble, todos son agentes de la CIA y todos son, ¿cómo se llama? Y todos han puesto bomba, y en un principio de la revolución todos eran batistianos. Y entonces eso se fue trasladando. Yo tenía toda esa, toda, yo llegué a la ciudad de Miami con toda esa visión distorsionada, y fue totalmente lo contrario, ¿no? Yo nunca tuve ninguna relación de todo el tiempo que viví en Miami, toda mi relación que yo he tenido con la comunidad de cubanos en Miami, yo nunca he tenido ninguna relación con ningún terrorista. Eso es primer y pata. O sea, no, yo no he tenido ninguna relación con nadie que sea agente de la CIA, ni asalariado de la CIA, ni nada de eso. Yo, todos mis compañeros y mis amigos, mis hermanos que yo tengo, que yo amo y recuerdo, que viven ahí en Miami, o viven en New Jersey, o viven en Nueva York, o viven en Los Ángeles, o en Chicago, o en Washington, porque yo conozco mucho la Unión Americana. Son relaciones culturales de gente muy común, con diversidad de pensamiento, igual que en México. Yo, en México me relacioné mucho con la comunidad cubana en México, sean intelectuales o no. A donde quiera que yo he ido, en Venezuela, igual cuando me tocó ir a Venezuela, la relación que yo establecí con los cubanos, pues era similar a la relación que yo establecí cuando yo fui a vivir a Miami y cuando yo viví en México. Entonces yo no establezco ninguna diferencia en ese sentido, ¿verdad? Yo no tengo esa enfermedad que tienen otros, ¿no? Con relación a los cubanos. Y incluso te digo, me ha tocado en aeropuerto, por ejemplo, cuando yo me voy a hablar y eso, que hay gente que se me ha acercado y me dice: ven acá, ¿y tú eres cubano de Cuba o cubano de Miami? Y yo le digo: bueno, los cubanos son solamente de un solo lugar, son de Cuba, vivan donde vivan. Así es. Jorge, ahora sí, en un rincón. Un poco hablar de el documental que hemos estado viendo, imágenes durante la entrevista de Un Rincón del Alma, el documental que grabas en México con tu amigo, el escritor Eliseo Alberto de Diego. Mi hermano el alma. Así es. Lich, como también se le conoce. Un poco, bueno,
Antes de empezar la entrevista, te preguntaba sobre todo el trabajo de archivo, de dónde habían salido muchas de esas imágenes, ¿no? que vemos en el documental. Y quería preguntarte sobre todo el proceso, sobre la relación con Alberto, con Eliseo, y sobre el documental en general. Bueno, yo tenía... O sea, yo he tenido una relación muy, muy estrecha de cariño y de todo, ¿no? De las buenas y las malas con la familia de Eliseo Alberto, con la familia García Marruz, ¿no? Con el poeta monumental que fue su padre, ¿no? Eliseo Diego, a quien considero mi segundo padre. Y todos los allegados a la familia, en el caso de los músicos, ¿no? Una familia también muy musical, ¿no? Él es el primo de Sergio Vitier y de José María Vitier, y todos los engranajes que hay a través de la familia, ¿no? Que es el grupo origen, ¿no? Que es el grupo literario más importante de la Cuba republicana. Entonces, para mí, eso es de los grandes privilegios, de los grandes regalos que me dio la vida, tener el acceso a la familia Diego y mi gran amistad con Rappi, su hermano, que también murió, con Pepe, Josefina Diego, y su hermana, que es gemela de Lichi Diego. Y bueno, éramos más afín con mi hermano el gordo Lich, ¿no? Y entonces yo, a pesar de todos esos privilegios, a pesar de tener todos esos accesos, nunca me propuse hacer ningún documental, nunca, ni con Eliseo Papá, ni con Eliseo Alberto. Simplemente, como yo te contaba al principio, yo lo he contado en otras ocasiones, Eliseo Alberto un día en una visita a la Ciudad de México, que fuimos a pasar fin de año con él, a pasar el 24, el 31, del 2009 para el 2010, él me propuso, me dijo, ¿por qué no grabamos una conversación? A ver si tú... con tu cámara, qué sé yo, hablamos una cosa sobre que tenga que ver Informe contra mí mismo, el libro ese muy importante que él escribió, que yo fui testigo desde las primeras páginas de cómo lo escribió, ¿no? Y yo le decía, mira, Lichi, en primer lugar, tú has sido siempre muy negado a que yo te tire fotos. Yo prácticamente no tengo fotos, a pesar de ser tan amigo de ellos, no tengo casi fotos con Lichi, porque él no dejaba que se tirara fotos, era muy arisco en ese sentido. Y tú quieres ahora que yo te filme. Y yo he traído una cámara para irme de vacaciones a Acapulco con mi mujer, unos días. No he venido con esta cámara para grabarte, porque esta cámara es una cámara casera. Yo creo que Informe contra mí mismo merece un tratamiento de hacer un proyecto, y lo presentamos en el Instituto Mexicano de Cine. Empezamos a armar un muñeco y hacemos una película documental. Por supuesto, no sé si tú quisieras ser el protagonista, pero yo creo que amerita eso. Y eso fue lo que yo le propuse en ese momento. Yo me fui para Acapulco con la cámara, con mi esposa, un amigo nos había invitado, y regresé de ese corto viaje a Acapulco, que después me enteré que ni siquiera había olvidado la cámara en casa de Lichi. No grabé nada en Acapulco. Y entonces Lichi me insistió en grabar. Me dijo, ¿qué vas a hacer el 31? Le digo, no, yo no tengo ganas de hacer nada. Yo no quiero quedar contigo aquí tomándome una cerveza. Y él me dijo, ¿por qué no conversamos con la cámara encendida? Digo, bueno, mira, me convenciste. Al otro día, el primero
de enero del 2010, yo instalo la cámara en la sala del departamento de Liche, ahí que quedaba por el parque hundido, y grabo esa conversación, que es la base fundamental de lo que posteriormente quedó en un rincón de lado. O sea, es un proyecto que nace, un proyecto documental que nace de una manera muy rara, como nunca nacen los documentales, ¿no? Los documentales casi nacen con una idea muy, muy, muy preconcebida y con un proyecto, un presupuesto, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo lo único que tenía cuando ya el Liceo Diego muere, es esa conversación que yo grabé esa vez, y es el punto de partida. Yo recuerdo que yo estaba tan triste por la desaparición de mi amigo, que yo quería donar a una universidad en Estados Unidos que tuviese cátedra latinoamericana esa conversación. Quería donar todo el material o a la Universidad Autónoma de México o a la Universidad de Guadalajara, no sé. Pero mi esposa se opuso rotundamente. Mi esposa, que es la productora de Un Rincón del Alma, ella dijo: no, ese material de esta casa no sale, porque a ti algo se te va a ocurrir. Y algunos años después, como por 2014 por ahí, es que yo empiezo a pensar en la estructura del documental. Y ahora vamos a yo responder la pregunta tuya inicial. Y yo, aparte de la conversación que tenía con Vichy, con la cual no se puede hacer un documental, porque era una conversación muy rígida, él sentado en la sala, etcétera, etcétera, sin mayor movimiento de cámara, no había una propuesta cinematográfica, de nada. Entonces, yo por privilegio también, o sea, todos los grandes privilegios que yo poseo con relación a la nación cubana, es que yo poseo un extenso archivo fotográfico y archivo cinematográfico de la imagen en movimiento, que data desde finales del siglo XIX hasta entrados los años 60, ¿no? Tengo ese privilegio de tener eso, y empecé a basarme cómo ir hermanando, como hacen las viejitas a veces cuando tejen un suéter, ¿no? De ir armando, con mi conocimiento de la historia, de la cultura cubana, de todo lo que yo aprendí en casa de los Diego, de lo que era el grupo Orígenes y todo eso, a poder armar esta historia, ¿no? Esta historia, esta compleja historia que es parte de donde está gran parte de la historia de lo que hemos vivido, ¿no? ¿No? A la generación nuestra, la generación de Liceo Alberto, ¿no? Los casi 50 años en ese momento, yo viste, era un poco más de 50 años de lo que era la historia de la revolución, contada por un protagonista, contada por una persona que tanto él como yo somos hijos de ese proceso de lo que se llamó la revolución cubana. Si no, yo creo que si yo no fuese hijo de todo eso, me hubiera sido muy difícil. Me hubiera sido muy difícil haber armado la historia que armé. Yo creo que hubiera sido diferente a los viewers. Ahí se presentaron varias sorpresas, por ejemplo, una cantidad de imágenes de los años 60 que yo guardaba, que estaban inéditas, donde se muestra por primera vez el maltrato a los jóvenes, a los peludos, a los homosexuales. Siempre hablamos de la UMAP, de la persecución que hubo en Cuba, la injusticia de perseguir, de encarcelar a los homosexuales, a los hippies, a los peludos en ese tiempo, porque
eran antisociales, ¿no? Y no eran verdaderos revolucionarios. Siempre se habla mucho, pero nunca se presenta una sola imagen sobre esos fatales acontecimientos, sobre esos oscuros acontecimientos. Y yo tuve el privilegio de tener esa imagen que fue rodada por una persona que no tiene ni nombre ni apellido, porque ese rollo yo me lo encontré en un basurero en el archivo de P23, que es un archivo del ICRT, y donde en una montaña de basura donde estaban botando incluso una cantidad de muñequitos americanos que estaban podridos, incluso imágenes de Celia Cruz que yo no pude rescatar porque ¿cómo se llama? Ya estaban muy podridos. Entre todo eso estaba una lata sellada así, donde yo me llevé para mi casa una serie de latas, y entre toda la imagen que había allí estaban esas imágenes sorprendentemente de los años 60. Que te digo, yo vine a darme cuenta de que yo tenía esa imagen cuando yo llegué a la ciudad de Miami. Yo en Cuba nunca pude ver, yo me llevé para mi casa, porque eran cosas que yo veía en mi casa así, los muñequitos americanos que yo rescataba del basurero y que a veces los metía en el programa Capela. pero ese rollo grande, yo me lo llevé a mi casa y nunca lo pude ver. No tenía cómo verlo. Cuando yo me voy a la ciudad de Miami, cuando yo me escapo de Cuba, yo le pido a Tomás Gutiérrez Alea que me saque todo mi archivo de Cuba. Y Tomás, en un viaje que hizo a Miami, a casa de su hermana, me lleva ese rollo que yo descubro allá en la ciudad de Miami en el año 1992, que contenía eso que aparece en un rincón de Miami. Habían otras, ya estaban, aparecen ahí los zafiros, aparece también todo un desfile de moda de los 60, aparecen una cantidad de imágenes inéditas de lo que era la Cuba de los 60, ¿cómo se llama? Los cuartetos importantes, los modernistas, Meme Solís, una cantidad de cosas. En medio de todo es Marta Estrada, Meme Pello, Las Provocan, etcétera, etcétera. En el medio de todo eso estaban esas imágenes. Que yo te voy a decir otra cosa y te voy a revelar algo. Cuando yo descubro esa imagen, yo estoy en la ciudad de Miami, y yo también en la ciudad de Miami, porque yo me incorporo a la vida ahí de sobrevivir, de vivir, de trabajar, y no llegar a pensar de que me voy a convertir en un cineasta en Miami. Porque tú sabes que en Miami, en cualquier lugar, con un exilado, tiene que trabajar en lo que sea. Yo en ese momento trabajaba poniendo piso, arreglando casa, era handyman. Y yo decía, bueno, estoy trabajando aquí, no puedo pensar que voy a ser cineasta. Y entonces yo decido donarle esas imágenes a Néstor Armendo y a Jiménez Leal. Y yo los llamo, tengo una conversación con Orlandito Jiménez Leal y con un intermediario de la compañía de ellos, de la oficina de ellos en Miami. Y nos damos cita en Nueva York para yo llevarles y donarles. Porque yo dije, bueno, yo creo que estas imágenes, quien mejor las va a saber utilizar, van a ser ustedes. Y entonces quedamos de reunirnos en la oficina de Nueva York, no recuerdo dónde quedaba, y yo hago un viaje de Miami a Nueva York y voy con todo mi material y mi rollo. Y espero durante casi 2 horas en esa oficina y una secretaria me anuncia que Néstor y Orlando Jiménez no podían presentarse a la reunión porque habían tenido un trabajo urgente, estaban complicados. Y entonces me tengo que regresar ese mismo día para Miami en el avión y decidí, yo empecé a llamar a Orlandito, Orlandito no me respondía, no sé qué pasaba. No sé qué problema tuvieron, y decido guardar el rollo
estoy hablando desde el año 1992, y no sacarlo a la luz hasta que pasó lo de en un rincón de lado. Yo después tuve un encuentro con Orlandito Jiménez Leal, que fue uno de los primeros que vio mi película En un rincón del alma. Yo le dije, y él estaba muy admirado por las imágenes de que aparecen de los homosexuales, todo ese asunto. Y me dijo, bueno, si nosotros hubiéramos tenido todo eso para las películas que hizo Néstor, ¿no? Yo le dije, Néstor, ¿tú no te acuerdas? Yo le dije, digo, Orlandito, ¿no te acuerdas de aquella reunión que yo fui hasta Nueva York? Y ustedes hasta me pagaron el pasaje. Yo fui con ese rollo a donárselos a ustedes y ustedes me dejaron embarcado, me dejaron colgado la brocha. Y entonces él se reía mucho. Me imagino que Néstor Armendo estuviese reduciendo en algún lugar donde se encuentre. Pero fue así como te cuento. Jorge, quería preguntarte, bueno, antes de preguntarte, iba justo a decir que muchas veces pensamos que en estos sistemas como en Cuba tiende a desaparecerse, a destruirse aquella información que no quiere que se conozca. Y muchas veces no se destruye, muchas veces pasa lo que tú acabas de contar, simplemente la desidia, la ignorancia, los años que pasan y eso está abandonado y termina en un latón de basura, como acabas de decir. O sea, hay todos los mecanismos a través de los cuales se destruyen estos documentos que son parte de la memoria, digamos, del proceso en Cuba. Quería preguntarte, porque en el documental, En un rincón del alma, son testimonios muy personales de Liceo Alberto, son sus percepciones, pero son también un poco develar la intimidad de la propia familia a partir de las conversaciones, de los vínculos, de los contactos, de su experiencia en general, y sobre todo esa experiencia que muchas veces no tiene que ver con lo público. Y quería preguntarte, supongo que muchas de las horas que pudiste grabar, de escucharlo, no están todas en el documental. ¿Qué quedó sin contar de esa, que es casi una parábola lo que hace de la revolución cubana, ¿no? Eliseo Alberto, ¿qué quedó de esas memorias, de esos cuentos, de esas historias? Sí, fíjate que quedaron muchas cosas por decir. Que en algún momento estoy tramando de cómo lo saco a la luz, de todas esas cosas que no pudieron salir en la película. Hay momentos que él habla incluso de Fidel. Hay otro momento que él habla, por ejemplo, una cosa maravillosa. Hay un capítulo en un rincón de la mano, tú que eres historiadora del arte, me imagino que hubiera sido maravilloso, donde Lichi se enfoca, era un amante del permiso de La Habana, ¿no? Igual que yo. Entonces, él habla de ese momento de quiénes llegan a La Habana, ¿no? Los gallegos, los asturianos, los negros, ¿no? De todo lo que fue, lo que es el puerto más importante del Caribe, ¿no? De que es como el punto de encuentro de las Américas, ¿no? Y entonces, eso está plasmado en la película. Que incluso hay unas imágenes que aparecen allí del puerto de La Habana de los años 30, que también son inéditas, salieron por primera vez. Y Lichi nos dio casi una clase de cómo se construyó América. Él habla de una de las cosas que mejor se construyó en lo que fue el mundo moderno, a partir del siglo XX, después de La Habana. La Habana en el siglo XX es una gran metrópoli, muy bien hecha, con una belleza arquitectónica extraordinaria. Pero Lichi fue más allá, haciendo toda esa
comparación, dio casi una clase de cómo se construyó, las grandes capitales de América. Y esa es una de las cosas que yo tenía puesto en el documental, y es un capítulo que tuve que sacar porque era demasiado largo. Del Nietzsche explica con su manera de ser muy, muy particular, de cómo al mismo tiempo que se estaba construyendo las grandes capitales y las grandes ciudades de España, como es el caso de Madrid, Barcelona, se estaba construyendo al mismo tiempo Buenos Aires, y se estaba construyendo al mismo tiempo la Ciudad de México, y se estaba al mismo tiempo construyendo Caracas, y se estaba al mismo tiempo construyendo Bogotá. Se estaba construyendo también ¿cómo se llama? Lima, que es una ciudad esplendorosa. Entonces, Nietzsche habla mucho de que se pregunta mucho a qué ritmo trabajaron los arquitectos españoles, ¿no? Conjuntamente con la gente que trabajó construyendo, a qué ritmo se construían y se edificaban las catedrales, a qué ritmo se edificaban los altares, ¿no? Los altares de la ciudad de Quito, no sé si tú has estado allí, una cosa monumental. Y entonces tú, como ese momento que era para mí casi como una clase que Nietzsche da, una conferencia, estaba en mi película, en Un Rincón del Alma, pero la tuve que sacar porque no estaba cumpliendo verdaderamente con los sentimientos que yo le estaba dando a mi película ya en ese momento. Hay muchas cosas que tienen que ver con la poesía visual que yo ideé, con las tendederas, los muros, ¿no? Los muros son como los testigos de todo lo que sucede, ¿no? Sobre todo los muros de La Habana. Tuve el privilegio de estar en Cuba y filmar todos esos muros que aparecen en Madrid, todas esas tendederas y todas esas cosas, ¿no? Las tendederas para mí son una especie de símbolo que me acompaña siempre. Y por eso la imagen de Nietzsche, la imagen de Orígenes también aparece en esas tendederas. Oye, Jorge, bueno, para ir un poco cerrando. Nos hemos ido extendiendo, sí. Sí, sí. Yo quería pedirte que nos dieras un pequeño adelanto. Ya nos has dado algunos adelantos de estas memorias que nos compartirás en algún momento en tu libro, hablando un poco de tu salida de Cuba, de Celeste, pero que nos dejes con un adelanto de qué vamos a encontrar en ese libro, de tus memorias y de tu paso también en relación con Cuba y en particular con el proceso revolucionario. Mira, yo tengo que decir que en primer lugar no soy un escritor, no tengo esa facilidad o ese privilegio del manejo o el dominio de la palabra, de lo que puede ser, por ejemplo, un escritor testimonial o un novelista, ¿no? En el caso de Nietzsche, de otros escritores, ¿no? De grandes escritores, no poseo esa cualidad. Yo soy un cineasta, un documentalista, que tiene un apego muy, muy grande hacia la imagen visual, hacia la imagen en movimiento, sobre todo. Yo puedo, incluso la imagen fija, yo puedo detenerme mucho tiempo viendo una foto detenida, en tiempo, ¿no? Imaginándome quién es aquel hombre que está pasando por detrás, o qué habrá sido de aquella mujer que está sentada en aquel banco, ¿no? Y entonces, para mí ha sido un poco complejo escribir mis memorias
teniendo esta ausencia, ¿no? De que sí, soy hijo de un escritor, pero no soy un escritor. Lo digo, y es un libro que no está hecho por un escritor, está hecho por una persona que es un transeúnte, un caminador, ¿no? Yo siempre digo que he sido más caminador que Johnny Walker. Y tuve el atrevimiento de hacer, de contar todas estas cosas que, como te dije, en un inicio, inicia mi libro con nuestros años soviéticos, ¿no? Que es el momento en que nosotros, que salimos de El Salvador, mi familia va a vivir a Checoslovaquia, como estamos bajo la jurisdicción de la KGB soviética y de la embajada soviética, que incluso durante toda la estancia que nosotros estuvimos en Praga, nunca tuvimos relación, no tuvimos amistad con ningún checo. Fíjate qué cosa más. Todas nuestras relaciones tenían que ser con soviéticos, con rusos o latinoamericanos que estaban vinculados a la escuela soviética o a la revista internacional, que era donde trabajaba mi papá. Y entonces hay algunas revelaciones que la gente no conoce sobre nuestra permanencia en Praga que yo hago en ese libro. Y por supuesto está todo lo que pude recordar desde que llegué a Cuba, ¿no? Desde que llegué a Cuba, de que llegamos a Cuba el 24 de diciembre de 1968, una de las cosas que no logro nunca olvidar fue que al aeropuerto fue un almendrón de estos americanos a buscarnos, un taxista a buscarnos al aeropuerto, y las cuatro puertas estaban amarradas con soga. Y entonces para abrir las puertas, para bajarnos el carro, había que quitar la soga, y entonces las cuatro puertas caían en la calle y en la acera, para podernos bajar de. Y a partir de ahí empieza toda una trayectoria, ¿no? de mi vida ahí en Cuba, que también tiene que ver mucho las becas, la escuela primaria, de todos los testigos que fui de muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con cosas muy íntimas de mi etapa en las becas, de cómo descubro el amor, ¿no? Yo digo siempre que soy cubano también, porque en Cuba fue el primer país donde hice el amor por primera vez. Y entonces ya por eso te debían de dar el carnet de identidad, ¿me entiendes? Entonces, pero también fue el primer lugar donde yo metí un boniato a mitad de calle, ¿no? Y donde me dieron el primer beso a pleno día, ¿no? Entonces, todas esas cosas las cuento en mi libro, mi relación con mis amigos, mi relación con mi padre. Mi padre aparece bastante en mi libro. Yo soy una persona de mi familia, soy de los que no nunca acostumbró a hablar de mi padre, y en este libro cuento algunas cosas de mi padre que no son muy conocidas, que son a partir de mí, por ejemplo, todo lo que yo viví después que mi padre regresa de Corea, de todo su pensamiento después que regresa de ese país. Ahí está plasmado en una anécdota de cómo mi padre se reía mucho de todo el culto a la personalidad en Corea, por ejemplo, cuando llega, por ejemplo, le contaba a los amigos, porque yo era muy casolero y oía esos cuentos, y él le contaba a los amigos, por ejemplo, que en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, hay una monumental estatua de Kim Il-sung que se ve de todos los ángulos de la ciudad. La ciudad incluso fue diseñada para que esa monumental obra se viera de todos lados, ¿no?
como la Torre Eiffel, algo así. Entonces, mi padre en un desayuno se le ocurrió comentar de que él había descubierto una calle donde no se veía la estatua aquí en suelo. ¿Y para qué fue eso? Eso llegó a oídos de los guías que estaban atendiendo a mi padre y estuvieron casi un día recorriendo el llano para encontrar el lugar que mi padre decía donde no se veía la estatua aquí en suelo. Entonces, una serie de cosas que también son muy... que la gente que lea mi libro o la gente que me conozca, yo sé que va a llorar mucho cuando se encuentre con toda esa cantidad de recuerdos, ¿no? Que no son solo mis recuerdos, son los recuerdos de muchos de mis amigos, de muchos de mi generación, tú sabes. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo del mantecado, el olor del mantecado y eso, es algo que tiene que ver, tal vez a ti no te llegue mucho eso, porque tú no perteneces a esa generación del mantecado, como si perteneció para mí en los años 60. Todo el cine que veíamos en el cine pionero, en las matinées del cine pionero, o el cinecito, cuando la gente, yo sé que mucha gente va a llorar y mucha gente va a sufrir, como yo he sufrido escribiendo el libro también, porque hay momentos en que yo me tengo que desapartar del libro, porque sufro, te juro, que sufro, de pronto me salen más caras de la cuenta, porque envejezco contando todo lo que tengo que contar, ¿no? Y pienso que no va a ser suficiente, me van a quedar muchas cosas. No sé si te ha adelantado. ¿No? Sí, por lo menos expectativas tenemos para leer y buscar. Aquí Arnaldo te pregunta cuándo va a salir, cuándo crees que salga el libro y cómo se va a llamar. Los escritores, los poetas, los ensayistas, eso tienen siempre fechas, pero los que no escribimos libros, jamás vamos a tener una fecha, nunca vamos a saber cuándo es que lo voy a publicar. Ahorita tengo ya varios meses, unos dos o tres meses que no me siento con mi libro. Y te digo, puedo tener tal vez una fecha de cuándo va a salir un trabajo visual, audiovisual que estoy haciendo o algo. Eso puedo tener más claro, pero un libro para mí no tiene fecha todavía, pero yo creo que sí va a salir, hay un gran empeño, mi esposa ha sido fundamental en la cuestión del libro, ella es mi redactora, ella como fue redactora de revistas en Cuba, tiene esa experiencia, pero también voy a tener que recurrir a gente más experimentada, que conoce más de lo que es el entrenamiento literario, ¿no? Para que me ayude a poder a invanar este libro. Por el momento, lo que yo estoy haciendo es tirando así para la palangana todo lo que se me ocurre, ¿no? Todo lo que me llega a la mente, y eso es lo que estoy tratando de plasmar, y que no se vaya conmigo toda esa memoria. Y esperemos leerlas pronto. Y yo quiero terminar con algo que dice Eliseo Alberto en tu documental y que creo que resume lo que has hecho hoy aquí y lo que también está haciendo Instar, ¿no? Y dice que los cubanos tienen que encontrarse para empezar a acumular recuerdos juntos. Si no lo digo tal cual, lo dice en el documental, ahí pido disculpas, estoy parafraseando. Pero creo que es justamente importante estos espacios, así como lo es también tu libro, o sea, empezar a armar, a construir esas memorias y a compartirlas. Yo creo que es una alternativa que tenemos todos los cubanos de sentarnos y encontrarnos, de soñar y pensar juntos la nueva Cuba. Yo creo que mi película En un rincón del alma, si algo me propuse fue que a través de la película se hable de Cuba. Y Lichi siempre tenía esa premisa, ¿no? de hablar siempre de Cuba en esos términos
de que no tenemos otra alternativa de encontrarnos y soñar juntos, ¿no? De soñar juntos porque, como dice Nietzsche, la acumulación de todos esos, recuerdos podría llevarnos a la compostura de la nación, ¿no? Entonces, yo creo bastante en eso, ¿no? Y creo en que no va a haber más remedio que una Cuba nueva. O sea, es imposible seguir viviendo en la Cuba actual y en la Cuba pasada, ¿no? Eso verdaderamente es algo contrarrevolucionario, el pensar en ese sentido. Cuando hablo de contrarrevolucionario, me estoy refiriendo al término ideológico, me estoy refiriendo al sentido de revolucionar nuestra nación. Nuestra nación necesita revolucionar una nueva generación, porque ya no vamos a ser nosotros. Entonces, sí creo mucho en ese legado inmenso que nos han dejado gente como Eliseo Diego, pero el gran legado también que nos ha dejado Martí, y que todavía Martí sigue siendo una personalidad incluso desconocida, porque incluso hablando ahorita de lo que está restringido, hay muchas cosas que hay cosas de Martí que no se pueden leer, que están en Cuba porque están restringidas, ¿no? Pudiera hacer una investigación sobre Martí, como hizo mi esposa cuando estudiaba filosofía e historia, y no le dieron acceso a, porque hay un archivo restringido de Martí. Entonces, Martí sigue siendo un personaje también, como lo es mi padre, también un personaje también desconocido, por cierto, un personaje manipulado también. Mi padre, como Martí, son personajes manipulados, ¿no? Por las ideologías. Hay gente que lo cree el gran comunista, y ahora hay gente que lo cree lo contrario, ¿no? Entonces, fíjate tú que Martí y mi padre son también personalidades trágicas en nuestra historia, porque Martí encontró la muerte un mes de mayo, ¿cómo se encontró la muerte? En una situación muy trágica y ambigua, ¿no? muy en contradicción incluso con los caudillos que lo acompañaban en el ataque de él subido en un caballo, que es como todos lo concebimos. Un hombre que no era un hombre de armas, un hombre de ideas, un intelectual monumental, ¿no? Que se había enfrentado a los caudillos. Mi padre también era un hombre no era un hombre de armas bajo ningún concepto. Eso de poeta guerrillero es lo más absurdo que existe, porque mi padre nunca llegó a participar en ninguna acción armada guerrillera. Mi padre fue asesinado mucho antes que todo eso. Y mi padre se enfrenta a la posición de caudillo dentro de la organización que lo asesinó. Entonces, ambos figuras, yo soy muy, muy martiano, ambas figuras murieron en mayo, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero en similares circunstancias ambiguas, ¿no? Y confusas. Eso es lo último que te quería decir. Y tanto mi padre como Martí, como Eliseo, y muchos cubanos que se han tenido que ir de Cuba, que han generado, han continuado su pensamiento, desarrollado su pensamiento, nunca han dejado de ser cubanos por naturaleza. Entonces, todo ese encuentro de la nación cubana y de reivindicar de verdad la figura de Martí va a ser muy beneficioso para la nueva Cuba. Yo te agradezco muchísimo, Jorge, que hayas compartido todos tus recuerdos aquí con nosotros. Yo te agradezco mucho a ti,
tu paciencia, a Eli, a Tania Bruguera, a Istar, también al colega mexicano, que no sé, me imagino que hace una gran labor, le agradezco muchísimo también, gracias a él puedo llegar a Istar y a otros amigos, en fin, y que esta conversación pues sirva de algo. Así es, siempre sirve. O sea, cuando nos ayuda a preguntarnos, a movernos del lugar, sirve. O sea, creo que ese es el propósito de esto que hacemos. Muchas gracias, Anaeli. Así que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando, a todas las personas, bueno, después podrás ver los saludos que te van dejando en el chat del streaming. Y muchísimas gracias a ti de nuevo, Jorge, por este espacio. Gracias.